más rápido. ¿No? Pero bueno, para no alargarnos mucho, porque igual pues si no se nos va el streaming. El nigromante debe ser el personaje con el que para arrancar, tratar de hacerlo rápido, igual se ve lento. Igual se ve lento. Tratar de hacerlo rápido, igual se ve lento. Y quizás el personaje para arrancar, o sea, digamos, pues el level, no sé, 40, 50, muy probablemente la hechicera sea el personaje con el que más rápido puedes ir a por todas. Muy probablemente la hechicera. Ahorita la hechicera que yo tengo, por ejemplo, no estoy al 100% de mis capacidades jugabilísticas del Diablo 2, porque hace un siglo no lo jugaba. Pero con la hechicera, por ejemplo, a ver, 1 hora, 2 horas, unas 3 horas más o menos, unas 4 horas, no, no voy a meter tres, no voy a mentir, 3 horas no, unas 4 horas y ya estoy en el último mundo y buscando, ya voy a ir a matar a Nilatak. Porque yo me acuerdo, matas a Nilatak y ya prácticamente de ahí simplemente tienes que avanzar un poquito y ya está. Así que imagínense. Así que con el nigromante sí debe ser el personaje con el que para arrancar al menos debe ser el más lento. Tú parece que lo estás haciendo rápido, pero es muy lento. Incluso con el druida creo que podría ser un poco más rápido. Con sus invocaciones, las fuleas bien chévere. La amazona igual, no es muy lenta que digamos. Pero bueno, este es un personaje lento que yo dije que lo voy a jugar hasta pasarme la historia en modo normal. O sea, voy a pasar la historia hasta el último, hasta matar a Val. Viendo las cinemáticas y todo bien happy. Pero con otros personajes me vamos a meter acá. Cuando salga la temporada vamos a hacer unos personajes y ahí sí es un pedazo de juego, ¿eh? El micro creo que lo tienes muy cerca, está algo fuerte y saturado. A ver, lo voy a bajar un poco entonces. El micro, voy a comprar otro micro. Voy a comprar otro micro, sí. Yo voy a comprar otro micro. He visto uno hace tiempo, he visto uno que quiero comprármelo y he estado viendo mis justo el día creo que día es martes, el domingo, claro, el domingo fui a la casa de mi amigo. Y se puso a ver mis videos. Se puso a ver mis videos y pues ahí me di cuenta que el audio sí. Hay un montón de cosas que mejorar, ¿no? No tengo una. Sobre todo por la conexión, no tanto por la PC, ¿eh? La PC yo creo que está bastante bien. O sea, es. Muy probablemente. Es mayor de lo que la mayoría de streaming se pueden permitir, muy posiblemente. Obviamente de streamers me refiero a los streamers pequeños como yo, pero el audio, la cámara, bueno, las cámaras ahorita están muy caras, la verdad. Tendría que ser una persona con mucha buena suerte para conseguirme una webcam buena con, digamos, una webcam buena de segunda. Hay que tener mucha buena suerte. Puedo intentarlo. Pero el micro sí lo quiero mejorar, ¿eh? Hace meses lo quiero mejorar el micro. Bueno, explosión de cadáveres. Vamos a meter. Ahí te vas a ver cómo. Ojalá que en 1 hora pueda completar este mundo 2. Para meternos rápido en Travinkal, creo que se llama el mundo que sigue. Y la pasamos happy. Este nigromante, por cierto, es muy seguro el nigromante. El nigromante invocación es muy seguro. Creo que hasta ahorita no he muerto ni una vez. Lo malo es con los jefes sí voy a morir. Con los jefes sí, al principio al menos.
Sí, hay mucha tendencia a morir. Pero es muy seguro el nigromante. Simplemente tienes que caminar, meter las maldiciones. Tus bichos hacen el resto. Son los personajes más seguros, creo que, del diablo. No puedes cagar nada más. Bueno, vámonos. Y como es seguro, no es. Creo que lo puedes hacerlo para farmear así de lo lindo. El problema es que. Creo que no, no sé. Nunca he hecho un nigromante para farmear. Capaz se podría, pero nunca lo he hecho. O sea, especial para farmear, uno que tenga más porcentaje de encontrar objetos únicos y todas esas vainas. A eso me refiero. Entonces, seguramente se puede hacer, ¿no? Pero. Chering. ¿Cómo no va a estar preocupado el amigo? ¿Qué estaba? Ay, 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 ay. Que me cortan, amigo, me cortan, me cortan. ¿En qué puedes ayudarme? Pues vendiendo todo esto. Vamos, muchacha, que tenemos que llegar. Este casco no. Tengo otro mejor. Esto lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo. Vamos a volar. Vamos a tratar de volar, aunque creo que no. Vamos a hacer el bastón, mira. Aquí se va a hacer el porte. Y listo, ya está transmutado. El bastoncillo con el que te rascas el culillo. Ahí está. Está. Un poco más de fuerza por si acá. Ahora, el tema, ¿qué subir, man? Bueno, maldiciones ya va. Invocaciones. A ver, tiene vida 165, vida 321. Bueno, tiene un montón de vida eso, no tiene tanto. 60%, 80%. Voy a darle a dominio de Golem, creo. Aunque creo que mejor primero debería darle a la Golem, ¿no? Para. Ah, qué dilema, ¿eh? ¿Qué dilema? Vamos a ponerle al esqueleto. Al final le metemos al esqueleto, qué chucha. No sé si por acá tenía algunas cosas más. Habilidad de fuego, habilidad de veneno y hueso. Paladín, asesina. Creo que por acá no había nada más. Ah, bueno, el de Sander estaría chévere. Lo que pasa es que como estoy jugando con otros personajes. Me he encontrado algunas cosas chéveres. Me he encontrado algunas cosas chéveres y obviamente me estoy aprovechando de eso. ¿Qué tal nigromante, eh? Ya lo van a ver ahorita como yo quiero ver más bien. Yo soy el más aunque no lo crean, yo soy ahorita el más interesado de ver si es que voy a poder matar a Duriel. La verdad yo creo que no. O bueno, no lo voy a matar obviamente como pienso que puedo matarlo, pero a estar bien difícil matar a Duriel, a no ser que ahora sí estoy jugando mejor. Por cierto, vamos a ponerle players 8 para aumentar la dificultad. Me había olvidado de eso. Bueno, como decía, matar a Duriel va a estar Duriel, va a estar duro. Pero ojalá que pueda. ¿Qué level estoy, por cierto? Level 19, madre mía. Con la hechicera me lo he pasado a level 16, creo que me he pasado este mundo. Sí, creo que sí. Lo he pasado rapidísimo, por eso les comentaba que con la hechicera
Creo que es el personaje, bueno, yo diría que es el personaje con el que al menos yo me la puedo pasar más rápido. Aunque sería bueno intentar con la hechicera de, con la asesina de trampas, creo que también se puede pasar relativamente fácil. Digo relativamente fácil porque el problema de la hechicera es que no está, perdón, el problema de la asesina es que no está especialmente hecha para jugar con magia. Vamos, matarle, matarle. No, es un espectáculo de verdad cuando estás. Una maravilla. Cuando ya estás. Uy, ¿qué pasa ahí? ¿Se buguea? ¿Qué pasó? Cuando ya estás, A ver. Cuando ya estás con el para usar la explosión de cadáveres, es un espectáculo eso. Nah, es un espectáculo ya. Si están bien distribuidos los puntos de habilidad, esta parte es lo menos difícil. Lo difícil va a ser matar a los jefes. Eso va a ser lo difícil. Vamos, tío, métele. Métele caña, amigo. Uy, ¿no me compré más pociones? Joder. ¿Cómo no he matado más? ¿Cómo no le he pillado más pociones? Ahí, ¿verdad? Error mío, ¿eh? Debí de haber metido. Debí de haber hecho más. Debí de haber sacado más pociones. Uy. Vamos a meter la poción de vigor, que es como una droga. No necesariamente porque explote el cadáver quiere decir que estoy haciendo daño, ¿eh? Porque la explosión tiene un radio. Y si no está cerca, si no est o si está muy lejos, bueno, acá yo lo estoy alejando, por ejemplo, yéndome para allá. Tengo que quedarme por acá para que se junten los adversarios. Aquí está bravo, ¿eh? Me van a matar acá, man. No quiero morir, no quiero morir. Ahí estuvo movida ahí la cosa. Pude haber muerto como un gil. Como lo que soy. Necesito poción de maná. Bien, 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 bien. Poción de maná. Possession to maná. Ahora que me pongo a pensar, le hubiera quitado alguna armadura o algunas cosas a mis otros jugadores, a mis otros personajes. Hace un buen daño, la explosión esta. Que están por otro lado también. Estos son unos giles. Y a ver, matarle ahí. Listo. A pillar todo lo que se pueda. Porque todo se puede vender. A ver, Linderman el metalero. Lindemann el metalero. Metal. El meta necro. El meta necro se podría llamar. Amuleto. ¿Qué nivel era? Level 19, man. Pero ya debería estar level 20, ya. Talento eso, ¿ah? ¿Eh? Está lenteja, está lenteja, está lenteja.
Yo creo que este nigromante lo voy a foliar bien, bien, bien bonito y van a ver cómo va a quillear. Todo happy el nigromante después. A meterle unas buenas armaduras. Unos buenos sí, ítems. Ítems. Ya estoy ya más friki lo normal. Le metemos unos buenos ítems. Y flipando se van a quedar cuando lo vean al nigromante. Aunque ya hay varios que he visto que están level 80, ¿ya? Así si podemos jugar con un solo personaje y capaz con online, ¿no? La cosa acá es jugar online. Aunque supongo que la mayoría debe estar esperando el que inicie la temporada. ¿Qué tan larga la irán a dejar también? Qué huevada, man. Yo no quería abrirla. Eso le digo a todas. La golem se la banca, ¿eh? La golem de verdad que se la banca. Nah, yo puedo sola, dice la golem. No hay pedo. No hay pedo. Se la banca sola. Ahí, chico. Mata, 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 mata. Bueno, por cierto, si pueden ver allá, si ven arriba, tengo solamente un esqueletito mago. Que a varios, yo he visto varios, varios personajes de nigromante, varias personas jugando nigromante. Y les gusta. Les gusta jugar con. Les gusta jugar con el. Con esqueleto de. Con el esqueleto mago, he visto. Pero no tiene mucho sentido. No, al menos yo lo veo y. Al principio, ¿no? No tiene mucho sentido meterle puntos al esqueleto mago. Creo que con uno es más que suficiente. Incluso hasta el final del game. O sea, hasta. Incluso hasta que tengas tu personaje totalmente hecho, creo que. Creo que es un poco inútil jugar con esqueleto mago. No, se hace incluso más tonto. Se hace incluso menos, más inservible, no tonto, porque el que quiere jugar con un full esqueleto mago es un problema, ¿no? Pero yo diría que se hace un poco más inservible según la build de. Según la build de invocación. Yo la veo más inservible porque. No tienes muchos puntos, o sea, hasta el level 99, si es que tienen los huevos y el culo de leviarlo hasta el level 99 a un personaje, así sea nigromante. Puta, ¿cuánto te vas a demorar hasta llegar al level 99, man? Un huevo, pero bueno, suponiendo que llegas al level 99. No te da para jugar con esqueletos magos perfectos. Y así lo quiera uno jugar con esqueleto mago perfecto, igual no le veo mucho el caso, porque al principio como no tienes muchas, o sea, el nigromante al principio o con cualquier personaje al principio es mejor sus habilidades aumentarlas. Es mejor tener una habilidad bien potenciada a tener digamos, tres habilidades
así regulares, ¿no? Un poco más acá, un poco más allá. Es como tener una hechicera, digamos. Tengo una, me hago una hechicera. Por ejemplo, me hago una hechicera y la hechicera le pongo, digamos, saeta de fuego y el hielo. Puleo dos, saeta de hielo, saeta de fuego. ¡Uy, mierda! Me estás pegando duro ahí. ¿Pero por qué no caminan mis criaturas de atrás? Están dejando que se mueran ahí. Literalmente están dejando que se mueran, ¿eh? Bueno, volvemos. Suponiendo, le pongo más puntos a saetas. Le pongo unos dos. No, digamos, bola de fuego. Bola de fuego, le subo unos puntitos. Y también le subo a punta glacial. Y también le voy a subir a mi armadura gélida para estar así bien protegida con la hechicera. Entonces, nada que ver, está desperdiciando puntos de habilidad en lugar de fulear. Esa hechicera va a matar, pero se va a demorar un huevo. Más lo que va a morir en lugar de killear. Y la gracia de la hechicera es que mate rápido. Porque te agarran, amigo, te agarran duro contra el muro bien rápido con la hechicera. Con la hechicera. Y ahí está un problema de jugar con esa zorra. Yo, por ejemplo, ya he muerto como 5 o 6 veces, creo, con la hechicera porque estoy jugando demasiado rápido. Y no, demasiado rápido no, sino que todavía no estaba. Recién me estaba acordando, digamos, cómo tenía que jugar. ¿Cómo será que se juega con la hechicera? Y he estado muriendo estúpidamente. Y ahorita que ya le he metido un poco más la mano, ya me he dado cuenta de cómo ir jugando con la hechicera, ahora sí recién me doy cuenta. De lo contrario, pierdes. Te vas a pasar la hechicera, digamos. Se va a querer jugar con rayo, ventisca e hidras. Va a llegar a infierno y la van a violar, bro. Y no va a matar a nadie. Se va a pasar unas 20 horas farmeando para poder. Para poder pasar con la hechicera. Cuando no es necesaria, no es necesario eso. Bueno, aquí ya encontramos el. El palacio de mierda, ¿cuál es este? Ah, si estuviera ahí. De todo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Qué pajero soy! Vamos, tío, sube ahí arriba, mátale. Mátale. ¿Quién murió? Chévere, me dio una runa. Vamos. ¿A quién mataron? A mi golem. Vamos a hacer otra golem entonces. No hay pedo, chaval. No hay problema. Pues lo matamos, amigos. Hay que hacer hay que hacer sacrificios. No queda otra. Buenas noches.
Bueno, estas garras no sirven. A ver si esto capaz le sirve a mi. A ver. No creo, ¿eh? No hace más daño. Fuerza, rayo, mejora. Ataque de rayo. Es prácticamente lo mismo. Aunque es el otro le da puntos de ataque. Ah, vamos a darle esto. Y bueno, está la verdad mi mono este está bastante lamentable, ¿eh? Tiene casi nada. No tiene casi nada bueno. Este, por cierto, es un amuleto que me tocó con el bárbaro, jugando con el bárbaro, y le da una de mis habilidades de invocación. Así que está guapo, guapo, guapo. Bueno, lo demás lo vendemos, sí. Lo demás lo vendemos. O sea, si arreglo mi. Oh, ya está arreglado. Está cheverengue. ¿Cómo se llama eso? Necesito un cinturón, pero en condiciones, ¿sabes? Porque el que tengo, el que tengo, la verdad. Ya viene Sig aquí, transformado en el titán bestia. Mata, 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 mata ese mono. Triturador. No sé para qué coño voló. A explotar el cadáver cuando ya no hay gente. Estos bichos, estos escarabajos, cómo fastidian, ¿eh? Esos escarabajos, cómo fastidian, man. A ver, vamos a buscar si hay una. No hay una. No, no hay una. Este es el último. Oye, golpean muy fuerte, ¿eh? Están golpeando bien chévere los esqueletos estos. Tanto golpe tienen. A ver. Uf. No es tan mal, no es tan mal. Por cierto, que yo sepa, los esqueletos adquieren la vida de la criatura con la que los creas. Sí, ¿no? A ver. Algo así. Yo debo ir de atrás, no adelante. Yo sé por qué estoy adelante. Yo me meto adelante todo como, puta, como si fuera la gran mugre y yo debo estar atrás, no adelante. Ahí ya, ahí puede ser. Un rato adelante, pero luego todo por atrás, oye. Sí o sí. Ay, 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 ay. Muere, víctima. A ver, ¿qué hay por acá? Nada, nada interesante. Maná, 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 maná. No hay maná. No hay maná. Ah. Bueno, se ha muerto otra vez. Este golem de verdad que no aguanta nada. Más aguanta el de barro ese. Uy, no. Uy, me cagué. Me cagué, me cagué, me cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. A ver, para acá. Nice. Que explota, pero. Explota hermosamente.
Ah, no hay nada. Maná nomás. Maná, maná, cráneo perfecto. Nah, no hay nada más. No, no hay nada más. Galindo a los fucking años. ¿Cuántos años Galindo, eh? ¿Cómo ha cambiado el AOE en ese tiempo? Dice, he estado fuera, ya parece una especie de Harry Potter. Galindo Smashes, amigo. El hijo pródigo, como siempre, ¿no? Siempre, 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 siempre. ¿Qué ha sido de tu vida, amigo? No, el Age yo sigo jugando de Age. Solamente que estoy haciendo como un paréntesis hasta que salga el Age 4. El Age 2 igual, lo quiero jugar, voy a castear, pero es que el Diablo 2. Mira, el Diablo 2, sin mentirte, lo he estado esperando. ¿Cuántos años he esperado el Diablo 2, para ser sincero? O sea, el Diablo 2 en HD, a eso me refiero. O sea, he esperado tanto el Diablo 2 en HD que ahorita lo estoy jugando a cada rato. Así que comprendedme, por favor. Ahora, el Age 4, obviamente, cuando salga, le vamos a dar al Age 4 y al Diablo 2. Le daría al Diablo, al Age 2, obviamente, porque me encanta, ¿no? Ustedes saben que prácticamente es mi juego preferido, pero ahorita quiero darle un ratazo al Diablo 2. Como le digo, puta, que lo he esperado una cantidad de años increíble. Así que permitidme, amigo, echarme unas partiditas de Diablo. Que ya me van a matar acá. Y no quiero morir. No quiero morir delante de Galindo, hijo de tu madre. Puta, cómo bien envenenado el cabrón, ¿ah? No, vamos a curarnos, no, porque no quiero morir delante de Galindo. No he muerto con estos personajes hasta ahora. Moriré seguramente, sí. No creo que me la pase todo el juego sin morir. La veo muy, muy yuca, no creo. Pero bueno, pero hay que intentar, pues. Hay que intentar no morir. Yo dudo eso, la verdad que dudo. Sí, sé que tiene 11 años que no entrabas. Lo arreglaste, arreglaste la configuración. Uf, arreglaste la configuración, que estaba en ruso, ¿te acuerdas que tenías tu Twitch en ruso? Pero por Facebook tampoco, ¿eh? Mira, llega lindo, para serte sincero, cuando arrancó la pandemia y toda esta mierda, creo que desde antes de la pandemia ya no te veía por Twitch. Y cuando entró la pandemia dije, puta, ¿qué será de todo, no? La gente que mis seguidores, los seguidores con los que andaba chateando, ¿qué será de Galindo? Ya no me manda fotos de su verga. No, ya no me manda fotos cuando está comiendo tacos o tomando vodka. Pero como andaba con la novia, dije, mira, no voy a hacer, no quiero ser. No quiero ser mal tercio, está escribiendo y con tal que esté bien. Hay varios, por cierto, que desde la pandemia como que no sé, tío, no sé qué habrá pasado con tanta gente de la pandemia, o sea, seguidores pues obviamente con los que había más interacción, ¿no? Los más conociditos. O bueno, algunos de los más conociditos, porque hay varios que de rato en rato vuelven, dado que desde que inició la pandemia, pues estaba transmitiendo bastante irregular, así que no he podido ser muy constante. No he podido ser constante, a pesar que mi setup ha mejorado bastante. Tengo un escritorio de puta madre, la cámara 16, ¿cómo le hice? 16 novenos, no sé, no me acuerdo. 16 octavos, bueno, rectangular, así que capaz la calidad no se ve porque no está en 1080, porque el internet sí. Desgraciadamente el internet no es algo que pagas y lo tienes toda la vida, ¿no? No es como comprarte un escritorio. Me compré un escritorio, digamos, unos $200 habrá sido. 200, un poco más de $250, creo, muy bonito. Hace unos meses. Y me lo compré más que todo para streamear. Y no he podido streamear muy seguido, mira. Ha sido un loquerío, ha sido un loquerío. Aunque sigue así, ahora son los ucranianos, ¿saben que te joden? Justamente por ese motivo también Galindo
que dejé los streams así muy seguidos, muy seguidos. Una época que ya. Igual que tú llegabas molido y llegar, imagínate, si tú llegas cansado, la época que estaba trabajando allá, tú llegas cansado y lo que quieres es, obviamente, descansar un rato, imagínate, imagínate yo. No es fácil, o sea, streamear es divertido, eso sí, pero no es, no quiere decir que, no quiere decir que streamear no te cansa. O sea, cansar, me refiero a cansancio físico, no cansar de aburrimiento. Aburrimiento no, pero cansancio físico, eso sí. Eso sí. Y yo dije alguna vez, o al menos a mí, bueno, ahí cada uno tendría que hablar, cada streamer, cada youtuber tendría que hablar por sí, ¿no? Pero a mí al menos es, cansa más streamear, jugar y streamear que. O sea, cansa más jugar y streamear que solamente jugar. Jugar así, solamente jugar y jugar, jugar nada más, cansa menos. Ahora, ¿por qué es así? Para mí, bueno, no sé, es lo que siento. Aunque hay algunos que me he dado cuenta que streamean horas y horas y horas y normal. Caso de Silent, por ejemplo, Silent castea, lo he visto castear. Yo me he levantado así, plan de 8 de la mañana, Perú. Y hasta las 9, 9, 10 de la noche, y el tío seguía streameando de largo. Yo decía, puta madre, pero casteando. Yo decía, wow, de verdad, qué tal aguante, man. Increíble, increíble. Siempre le he dado ese mérito a Silent, al menos. Que varias veces lo ha hecho. Varias veces, no solamente una vez. Varias veces. Y cuando había torneos largos, pues peor, ¿no? Estaba varios días ahí, yo la verdad. Está Michael Sinner. Así que. Igual que la gente no se asuste que estoy dejando el diablo. El diablo, estoy dejando el Age. Solamente que ahorita la verdad. Si después voy a jugar el Age, voy a estar pensando en el diablo. Así que. Mejor. A ponerme a jugar el Age o a castear el Age. Mejor Mejor juego Diablo. Que por cierto, yo estoy buscando canales en español. Hay unos canales en español de Diablo 2 que están muy chéveres. Obviamente los tipos saben. Saben más que yo. Pero no hay muchos en español. Me llama la atención. Yo pensé que había más. Hay poquitos. Qué raro, man. Eso se me hace raro. Se ve que la comunidad de Twitch en Latinoamérica al menos no. No está tan. Está, es chiquita todavía, ¿no? Como mi verga. Es chiquita. Vamos a tomar una poción de vigor, la droga. Ahí está, un poco de éxtasis. Y el diablo, así como lo ves, pues es competitivo también, no es. No es competitivo, digamos, modo Age, ¿no? Que te creas una partida, le revientas el culo a alguien y todos te aplauden. Aquí va, digamos, los pros del diablo son algo diferente. Pero tiene también sus pros. Tienen también sus pros. Por ejemplo, hay uno que se pasa. Que se pasa todo el diablo, todo el diablo, o sea, hasta la dificultad infierno, que es la tercera dificultad, la más difícil del juego, con la. O sea, se lo pasa, hace un speedrun, se lo pasa el Diablo 2, todo en 6 horas con 19 minutos. Yo digo, la madre, y yo digo, guau, no puede ser, en 6 horas. Con 20 minutos se la pasa el juego.
Y matando al último jefe, al jefe final. Increíble, man. Yo cuando vi eso, y lo más increíble de todo es que se lo pasó con una build de mierda. O sea, se lo pasó con una build que tenía en level 4, creo, level 10. Sí, imagínate. El hombre estaba a level 60 y su equipo estaba a level 10, level 4. Madre mía, dije, eso es, hay que ser, de verdad, hay que ser un hijo de pu para lograr eso, ¿eh? En el diablo, que es bien tranca. Imagínate. Los nómadas. Man, los nómadas. He jugado algunos nómadas hace poco, ¿eh? En el canal de YouTube he subido algunos nómadas. Y no, los nómadas ahorita están. Los nómadas ahorita. En el Age, de verdad que. No, 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 no. Los nómadas están. Los nómadas ahorita del Definitive Edition están. O sea, los mapas, el mapa. El mapa nómada está menos difícil. Antes estaba más difícil. O sea, si ya con el World of Kings, donde Bubbly se puso relativamente fácil para arrancar, ahora está menos difícil. El problema sigue siendo los aliados, si es que lo juegas uno contra en TG. El problema sigue siendo los aliados. Pero al menos el arranque es un poco menos complicado que antes. Está bonito, ¿eh? Hacen speed. Sí, hacen speedruns. No sabes de qué va. Bueno, hacen speedruns en Diablo. En Diablo. Creo que hay gente que hace speedruns en todo. Pero lo que te digo, o sea, de verdad, pasar de todo el juego en 6 horas con unos ítems de mierda, la verdad que es algo muy plausible. Vamos, entra, cabrón. El Diablo 2 básicamente va de los. Básicamente el Diablo, pues, es un RPG donde tienes que avanzar, tomar nivel, elegir qué habilidades, con qué habilidades vas a jugar y nada más. Y obviamente farmear como chino, ¿no? Farmear como chino, encontrar los mejores ítems que puedas y pasarte el juego. Ahora, obviamente, como todo juego tiene su dificultad, ¿no? Ah, mira, una runa. Yo en su tiempo esto lo jugaba. Lo he jugado bastante. No más que el Age, pero lo he jugado bastante, bastante, bastante. Desgraciadamente, cuando yo lo jugué así más a fondo, cuando le empecé a jugar más a fondo. Bueno, cuando le di más importancia, no tenía una computadora. Así que. Digamos que mis personajes pues valían gaber. Estaban en la PC de turno, o sea, al internet al ciber que yo iba. Y cuando ya pues ya me aburría de jugar Diablo, pues no me traía mis personajes. No tenía dónde guardarlos, pues no tenía PC. Me acuerdo que algunos yo los guardaba en el correo electrónico. Pero vale, ¿dónde coño está? Entonces así más o menos que iba, ¿no? Me lo guardé en mi correo, así iba, 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 iba. Pero no es lo mismo que tener tu PC. Entonces, al menos mis personajes de aquella época, ¿dónde estarán? ¿Estarán en mi correo? Sí, pero ¿dónde puedo encontrarlo? Aunque, obviamente, el que busca encuentra, como dicen, ¿no? Y seguramente los puedo encontrar. El problema es que ahorita al menos no serviría prácticamente de nada. Porque ya no son compatibles los saves. Sea, los saves ya no son los saves. O sea, el save de tu personaje ya no es compatible. Entonces, justamente, entonces ya sería por las güey. Por las güey encontraría mi personaje. Es divertida.
Este es el diablo original, mira. Este es el diablo original. Ese es el diablo original y obviamente, pues si tú lo ves así, se ve que es de la época de Ley 2. Ley 2, pues de 99, ¿no? 2000, creo que era su expansión. Entonces imagínate, mira esto y mira esto ahora. Y si tuviera 1080 y tuviera un monitor mejor, que ya me voy a comprar uno en cuanto pueda, imagínense. Estaría buenísimo. Estaría mucho, mucho mejor. Por eso he dicho que yo ahora, mira, vamos a hacer contenido. ¡Matale! Vamos ahí. El Diablo 4. Bueno, también viene el Diablo 4 al otro año también. Ese obviamente le vamos a meter mano, pero como si fuera novia nueva. Como si fuera enamorada nueva, le vamos a meter mano al Diablo 4. Pero también viene el Age 4. Que ya se está quejando la gente del Age 4. ¿Le han bajado los precios? Sí, creo que sí, le han bajado el precio de los SUV. ¿Te has suscrito, Galindo? No me jodas. No me sale no me sale que te has suscrito. Pero si te has suscrito, amigo, gracias. Yo sé que tú eres un amante del Age y amante de los tacos, sobre todo. Que ando viendo, por si acaso, por cierto, ahora que hablo de los tacos, ando viendo a un chico que la verdad que no sé cómo, no me acuerdo el nick del hombre, pero cocina una comida, Dios mío. Y se ve que es mexicano porque todo le echa salsa picante y lo comen taco. Yo digo, maldita sea, ¿cómo aquí no hacen eso? Bueno, o habrá, obviamente, pues aquí en Perú, en Perú habrá un lugar donde se pueda comer tacos de verdad. Pero desgraciadamente por mi casa no hay. Me acuerdo que mi hermana hace unas semanas, hace unos meses me invitó una enchilada. Estaba buena, la verdad, le salió rico, la verdad rico. Pero obviamente, pues no es, digamos, no es una enchilada mexicana mexicana, ¿no? Una enchilada mexicana mexicana, pues se lo tienes que comer en México o hecho al menos de una persona que sea de México, pues, no, que sepa. Estuvo muy buena igual. Bueno, vamos a meternos en otra cueva de estas, a ver si encontramos al fucking gusano. ¿No te deja? Bueno, no problem, man. Sabes que yo, desde la época de la barra de donaciones, ya no hay problema. Que la gente se suscriba, done, si quiere no dona, si quiere se suscribe, no hay problema. No. Igual, las intenciones cuentan, papu. Si hubo intención de suscribirse pero no se puede, igual. Thank you very much. La verdad, yo, como varias veces he dicho, a mí lo que más me agrada es compartir, hablar, que la gente esté ahí, que no sean muy lunkers, como dice en inglés, lunker, no sé. Es gracioso, ¿no? Yo no voy mucho, yo no voy por la plata, pero hay gente que sí van. Y por cierto, que el diablo, este diablo, amigo Galindo, amigos. En general, y también a ti, Galindo, está caro, ¿eh? No está barato, por si acaso el diablo, este diablo de mierda. Te diría el precio, pero es que varía por cada país, que ahora me he dado cuenta. Algunos países está más caro que en otros, así que si se quieren comprar el diablo, o si se compran el diablo, pásenme la voz, ¿eh? Siempre estás en el celular, Galindoski. A ver si encontramos el hoyo del gusano para matarlo. Vamos a buscar el hoyo del gusano. ¿Por dónde era? Por aquí, nada, para la derecha. Creo que este no es, ¿eh? Este no es tampoco la tumba de Tal Rasha. Level 21. Pues este es lento. Este lento de a huevo. Eso que le he aumentado la velocidad, la dificultad. Está un poco más difícil de lo normal.
Pones un comando player 8 y los bichos estos se hacen más heavies. Vamos para adelante, vamos para adelante, amigo, vamos para adelante. Estaba pensando. Estaba pensando en un. Si tuviera dos monitores, con acá juego Diablo y en el otro me pongo a ver el juego del calamar. Que no lo he visto hasta ahora, pero hay un montón de gente que me dice que lo vea. Nah, mentira, nadie me ha dicho que lo vea. Mi ex. Me acuerdo. Mi ex, la ex. Ah, quiero esto. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, me han dicho ahí que lo vea, así que no sé de qué va. Está guapo, la verdad que está muy bien mi nigromante. Vamos a ver si aguanta a Duriel. Duriel creo que se llama el gusano ese asqueroso. A ver, esto lo vendemos, no me sirve. Esto, resistencia al veneno, puede ser. Fuerza, defensa. Sirve, resistencia al rayo, esto lo dejamos, se va al diablo, adiós. Uy, no, ese no. No, así está bien. Este, al agaver, ese también al agaver, lo podemos encontrar después algo mejor. No, nada, no, todo está bien. A ver, nos llevamos esto, nos llevamos esto. Vamos a matar de una vez al fucking gusano ese. Y calla, viejo mañoso. Viejo mañoso, acércate y negociemos, me dice. Imagínate qué negocio quiere. Por uno de esos me va a tirar una. No, viejo cochino. Viejo sabroso. Viejo morboso. Me huevié de. Bueno, ya de acá nos falta. Nos falta poquito para poder matar a Duriel. Así que tranquilícense, relajen la raja. Relajen la raja, papus. ¿No tiene computadora? No. ¿Cómo no va a tener computadora? O sea, ¿no vas a jugar el Diablo, el H4, de verdad? Por cierto, el H4 cuando lo han estado testeando ha obtenido números bastante buenos, ¿ah? ¿Eh? Ojalá que cuando salga la gente, cuando salga el juego, pues la gente ojalá que lo compre también lo compre, más bien dicho. No iba a decir lo compre bastante, ¿no? Pero obviamente porque lo compre, tiene que comprar bastante. A ver, vamos, señor, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Criaturas de miércoles. Bueno, yo obviamente sí tengo que tener computadora porque si no, ¿cómo streameo? Si no, ¿cómo streameo? ¿Qué te refieres? ¿A Age 4? Ah, ya, el juego de calamar, ya, sí, no. Lo que pasa es que recién me acuerdo que el stream va con minutos de diferencia. Yo no le he visto, yo no le he visto, pero le han sacado un montón de vainas que dicen que es, pero la última chupada del mango, que es este, que es lo mejor de la historia de la humanidad. Oye, pero
¿Es este? Ah, es este. Es este. Sí. No, lo que pasa es que está con un minuto de delay. No, sí, la verdad, eso del juego de calamar, mira. Para ser sincero, he estado yo viendo anime. Algunos animes, no, no me, ahora me, no, no me van a decir ahora otaku de mierda, ¿no? Pero están mirando algunos animes que están muy buenos. Y yo no soy mucho de serie, para ser sincero, ¿ah? Por ejemplo, si no son series así de, o sea, obviamente de humanos, ¿no? Si no son series inspiradas o hechas en ambientes antiguos como vikingos, ¿no? Que es la más conocida, por ejemplo. Bárbaros también es muy buena serie. Que no creo, no sé si la han sacado ya la segunda temporada, que a mí me gustó la primera. Entonces como que no me da mucha curiosidad. Pero si es una serie así en bien, Roma, por ejemplo, la serie la de serie documental más o algo así, serie documental, serie creo que se puede decir. De Netflix de Roma, esa sí es buenísima. Esa sí me encantó. Pero luego, incluso eso de La Casa de Papel tampoco no. Tampoco, La Casa de Papel no, no la he visto. No la he visto. Y después, he estado mirando anime. ahora soy otaku también. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Casi muero, cabrón! ¡Morite, morite, boludo! ¡Me vas a matar a mí, cabrón! Oye, cabrón, de verdad, ¿eh? Uf, es un poco el problemilla de hacer stream. El problemilla de hacer stream. La pereza. Eso creo que le pasa a todos, ¿ah? ¿Eh? Yo, por ejemplo, cuando me. Igual, cuando he estado mirando anime o serie. En sí, algo que me guste. También algún contenido, así que. Esta es la típica del humano, ¿no? Cuando hay algo que le gusta. Hace. No, no, no lo quiere dejar ahí nomás. Quiere tener, seguir, seguir, seguir. Se hace como el sexo. Pero sí, eso es. Ese es lo más típico. A ver, yo por ejemplo me he amanecido viendo Vikingos, tío. Esa serie me encantó. Ahora van a sacar por si acaso Vikingos, no Vikingos 2, pero van a sacar Vikingos una temporada. Ahora va a ser los hijos del que fue el principal, ¿no? Y eso sí está hecho inspirado en la vida real, porque tampoco es la vida real. Así que imagínense. Lo del Señor de los Anillos, ¿eso qué va a ser? ¿Va a ser serie o te refieres a las películas? Porque de las películas, yo he visto solamente la primera, aunque les parezca estúpido, pero sí debería ver la segunda y la tercera. Porque son muy buenas y me encanta. O sea, la verdad sí, sí me gustó El Señor de los Anillos. Me recordaba bastante a Warcraft cuando lo vi. Sobre todo por lo del enano este. Del Mountain King. El Mountain King, no sé cómo se pronunciará en inglés. No sé si van a hacer una serie, ¿eh? Ah, por Amazon. Entonces seguramente va a ser una serie. Ojalá que esté buena. Porque a veces cuando hacen así serie ambientada de una película, la cagan. A veces, ¿no? Que hagan también uno de Atila, ¿sí? ¿Por qué no hacen una serie de Atila? Ahora que va a salir el Ace 4, deberían ambientar algo con Atila. Atila. Bueno. Aquí está, amigos. Llegamos al momento. A un momento importante.
donde vamos a matar o a intentar matar a un boss. A ver qué tal, a ver si puedo. Antes voy a ver si podré matar al fucking boss. El daño de fuego no me importa. No, 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 no. Bueno, la verdad que estoy medio tenso. No, no, no estoy medio tenso, no. ¿Qué runa me dieron, por cierto, ah? Bueno, una runa que nunca había visto. A esto. Bueno, ahora vamos a ver si estos bichos sirven o no sirven. Oh, esto va a estar jodido, tío. Esto va a estar tranca, man. Esto va a estar tranca. Esto sí va a estar jodido, ¿ah? Bueno. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto sí va a estar heavy. Ay, ay, ay. Vamos a buscar una. Antes vamos a buscar unas de frío. Ahí está una de frío. Buah, dos de frío, chévere. Bueno, que ojalá que se pueda. Ojalá que lo pueda matar. Ah, no sé si metemos la golem esta. Ah, vida 249. Vida 360. Defensa 120. Defensa 100. Ralentiza 20%. Vamos a meter la golem de arcilla. Y. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver si aguantamos a Duriel, hijo puta, ¿eh? Vamos. ¡Pégate! ¡Golem de mierda! ¡Ah, golem de mierda! ¡La cagas! ¡Ojo que! Está aguantando, ¿eh? Lo estamos aguantando a Duriel. No, si le matamos. ¡Ay, ay, ay! ¡No te mueras, amiguito! ¡No te mueras! Joder, man, pero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Se lo carga! ¡Puta! ¡Se lo mató! ¡Mierda! ¡Mátela! No me jodas, tío, ¿de verdad? ¡Ta madre, man! ¡Lo mató! Iba a ser épico si es que hubiera podido. ¡Ah, la verga! Iba a ser épico si es que no. Si es que podía matarlo así sin. ¡Chamare! Hubiera sido, de verdad, hubiera sido épico si es que lo mataba sin morir este bicho. Bueno. Vamos con eso nomás, vamos a la verga. Vamos a la verga, vamos con solo con eso. Ya. Vamos con esto. ¡Ay, no! ¡No me mates a mí! Bien, bien, bien. Ah, solamente con eso necesitaba. Bueno, no estuvo mal, la verdad. Ya vieron lo que les dije, que si las habilidades están bien distribuidas, iba a ser menos difícil matar. O era más fácil matar. La verdad que sí, ¿eh? No pensé, no, la verdad que yo pensé que iba a sufrir para matar a Duriel, pero no estuvo mal, no estuvo mal. A ver qué nos dice.
Dios mío. Por cierto, este mono de acá, el mercenario, no sé, pero parece iba a decir algo inapropiado. Buen día. Oye, este sí creo que no. Muy buena, muy buena, muy buena. A ver. No, le voy a dar a él. Se lo voy a dar a él porque él tiene que pechear. Pedazo de. Pedazo de cabeza que nos traen acá. Uno dominio de golem, muro óseo. Transforma. Nah, la verdad que no. No es mejor que el que tengo. El que tengo. No, la verdad que no. No, no paga. No paga, amigo, tú. Uy, no, el anillo. dice. Nah, tampoco no. No es la gran cosa ese anillo de mierda. No lo necesito. No necesito el anillo. Bien, 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 bien. Bueno, necesito el anillo, así que. Órale, a Golem, vamos a jugar con la sangrienta. Vamos a ir con la sangrienta. Y luego ya. ¿Pero para qué me dices eso? ¿Eso ya pasó? Cuídate, Galindo. Galindo, alias el consumidor de vodka Smashes. Y al final le gusta más el tequila. Bueno, vamos a ver la cinemática, porque esta tampoco yo la he visto. Así que vamos a ver la cinemática, a ver, amigo. Vamos por la cinemática, hemos matado ahí bien. La cinemática del acto 3. La calidad, ¿eh? Si hay algo que Blizzard sabe hacer bien son cinemáticas.
La cagó. El tío se la pasa con... Ah. Bueno, se pegó una maratón ahí. Porque de Ludgolain a Kurast. A ver. Oye, la Golem. Es que yo soy más grande que la Golem, creo. ¿Sí? Parece al menos. Bueno, amigos, estamos en Kurast, que es del acto 3. Ya casi no falta mucho. No, esta es casi la mitad. Esa es la mitad. Ahora, yo me acuerdo que este te daba algo, ¿eh? Errante oscuro. ¿Pero es el errante oscuro de verdad? El que sale en el... Creo que sí, ¿no? Porque ya supuestamente murió. Oye, mi golem. Oh, la verdad que sí, me queda bastante contento de que mis... Esbirros, estos han podido relativamente bien con... No, creo que no se... No, relativamente bien con Andar, con Duriel. Pensé que iba a tener que ir a revivir unas dos veces para poder matar al gusano asqueroso ese, pero... No ha sido necesario tanto. Así que vamos bien, ¿eh? De verdad que sí. Lo estamos armando bien al... Al nigromante este. Ojalá que sí podamos matar a los demás. A Diablo creo que sí, no. Con Diablo creo que no voy a poder. Con Mephisto tampoco, no sé. Se hace cada vez más difícil poder matar. No, se va a hacer cada vez más difícil poder matar a algún boss con... Con este nigromante invocador, pero... Habrá que hacer la guerra nomás. Hacen unos sonidos más raros los... Los bichos esos.
De verdad que hacen unos sonidos más raros. A ver si podemos avanzar relativamente rápido aquí. Si podemos encontrar los objetos indicados. ¿Qué level estoy? Level 22. Creo que cuando tenga decrepitación, que es una habilidad muy importante para poder matar a bosses. Ahí creo que vamos a notar una diferencia. Le hubiera puesto más fuerza, ahora que me acuerdo. Ay, ay, ay. Dios, de verdad, qué repugnancia y las arañetes estas, ¿eh? Yo le tengo miedo a las arañas, lo que pasa es que me dan asco. Bueno, casi todos los insectos. ¿Qué pasó? A ver, qué me dio. Más talismanes, me llena de talismanes. Y aquí encontramos el ojo de Kalim. Que para poder. O sea, así como. En el acto anterior, que era el acto 2. Así como en el acto 2 teníamos que encontrar un bastón. O sea, unas partes, ¿no? Para poderlas. Craftear y. ¿Craftear sería? Transmutar, bueno, no sé cómo se diría la palabra. La cosa es que unir, ¿no? Para poder unir y desbloquear la forma o desbloquear el paso para ir a matar al boss final. Aquí también hay una serie de objetos que tenemos que encontrar para ir por el boss. Que no me acuerdo bien por qué, o sea, cuál cuál es la historia detrás de las partes estas. Puesto que Diablo tiene su propia historia, su propio metauniverso, metaverso, no, su propio metaverso. Metauniverso. Su propio metaverso tiene el ¿Qué? ¿Tres a qué? ¿Tres a dominio de golem? No, 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 ¿para qué? Tres a dominio de golem. No pasa nada. Miramos que nos las pasamos rápido esto.
Vamos caminando de los demoncitos. Madre mía. La cantidad de bichos que hay por acá. Vamos de frente nomás, chicos. Vamos de frente. Al pobre hombre ese le están dando a cada rato unas. Le están metiendo los cuchillos por todos lados al pobre hombre ese. Me pregunto si en una hora lo podría pasar de Curast. Quiero saber. 9 y 36. Si hasta las 10 podría pasarlo Curast. Mátale arriba. ¿Acaso lo que hay que avanzar hasta el fin del mundo? Así que acá es cosa de avanzar, avanzar. Ir reviviendo, esqueletos. Lanzar maldiciones. ¡Wow! Ahí ese rayo. Ese rayo casi me viene en el culo, ¿eh? Pasó pidiendo permiso. Pasó pidiendo permiso el rayo ese. ¡Ay, no! ¡Joder! Estos son los que te congelan, ¿no? No, ¿por qué le cambié la experiencia? ¡Qué baboso! Oye, está medio como lagoso el. Y no es el internet, ese es el servidor. El servidor es, el servi sí, el servidor está medio. Medio chamuscado, no sé. Creo que hay mucha gente jugando. Desde que lo lanzaron, dijeron que. Algunos se quejaron. Bueno, varios se quejaron de que el servidor estaba medio. Medio feo porque al parecer es porque hay mucha gente y se la guiaba. Yo también he sentido varias cosas así. Ya me han muerto algunos personajes de una forma media rara también. Bueno, acumulé algunas muertes de una forma media rara. Se escucha como mono, ¿no? ¡Ay! Rayos de miércoles. Creo que para arriba no es, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! Es lo malo que uno de estos bichos te agarra. Ya no te suelta, ya.
Pero agarramos algunas cositas para vender. Llenamos el inventario otra vez. Uy, uy. Los talismanes siempre es bueno agarrarlo porque por ahí te puede, bueno, te puede dar algunas bonificaciones que te ayuden. Al menos al principio, 5% menos de daño del fuego, cosas así, no bonificaciones. Nunca estaba mal. Jo. Ah, sí hay pase. Oh, ya me debo dar un vuelto. Perfecto. Me llegó a la jungla desarrolladora, que es un... Ay, ay, ay. Bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Acá con este señor hay que ir curándose a cada rato porque si te agarran, dobla la esquina con la mitad de vida o el 70% de vida y te rompen en una. No van a tener compasión. Creo que no se va a poder acá. ¿No se puede? Ah, qué chafa. El anillo sí me lo llevo. No, ahí de verdad, como digo, cuando están malditos estos y hay un cadáver cerca es... chévere, chévere, chévere. Oh, me están saliendo cosas buenas, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo mejor jugando mientras streameo que... que solo. Sin lugar a dudas. Mejor este... ¿Qué tal, Ferickson? Mejor voy mejor voy streameando. Mejor voy streameando. Sea, voy. ¡Oh! ¡Ah! Ya, creo que sí, creo que sí. Creo que ya me acordé. Creo que ya me acordé de algo. ¿Está fallando el internet? Sí, bueno, este me dijo que sí. Está fallando el internet, creo, ¿no? Qué raro, man. Es este, como dicen, es por el... Es este por el... ¿Cómo se llama? Es por el... Por la saturación, es por la saturación en las redes. Me acuerdo que de mi servidor ahí, de mi servidor, bueno, de mi proveedor de internet, pues un chico respondió eso. Un tipo respondió a eso.
que por la saturación del mismo internet. Y eso creo que es ya de lo del COVID, o sea, desde que arrancó el COVID. O sea, bueno, como hay gente que más trabaja ahora por internet, pues satura las redes. ¿Algo le he movido acá mal? Ah, el ojo.